Más que ningún otro animal, las aves siempre llamaron la atención de los seres humanos. Ellas inspiraron a ricos y a pobres, a reyes y a poetas. Desde la antigüedad se valoró su capacidad para el vuelo y no faltaron intentos para imitarlas. Algunas son muy poco visibles, otras poseen plumajes con vivos colores y muchas tienen cantos armoniosos y potentes. En nuestro país hay una especie que se destaca a nivel mundial por construir sus nidos con barro y pasto. Es además el pájaro nacional. Se trata del hornero. Es primavera y los rastros de la lluvia crean un paraíso para los horneros. Solo tiene pocos días para completar una tarea fundamental: hacer el nido que le permita cumplir con su ciclo reproductivo. Los horneros usan barro y pasto, los materiales que abundan en la llanura pampeana. Ellos preparan la mezcla con precisión y van construyendo un nido cuyo parecido con el horno de barro dio origen a su nombre común en la región rioplatense. El hornero es quizá una de las aves más conocidas de la Argentina y esto es un mérito importante. En el país hay 1000 especies de aves, haciendo gala de una diversidad extraordinaria. Hay algunas enormes, como el ñandú, de 1,5 metros de altura y 20 kilogramos, y otras muy pequeñas, como los colibríes, de 8 centímetros y apenas 15 gramos. Hay aves que vuelan a 9.000 metros, como los cóndores, y otras que apenas despegan del suelo, como las perdices. Hay aves con patas cortas y otras que pueden dar largas zancadas. La diversidad de aves de la Argentina se debe en parte a la gran cantidad de ambientes naturales que tiene el país. El interés por las aves es algo común a lo largo del mundo. Creada en 1916, la Asociación Ornitológica del Plata, Aves Argentinas, fue la primera entidad conservacionista de América Latina. Con su biblioteca y el apoyo de científicos destacados, la asociación se fue consolidando como un marco de referencia en todo lo relacionado con las aves. Así, desde mediados del siglo XX, fue el sitio obligado para varias generaciones de ornitólogos y observadores de aves. Ser un observador de aves, para mí, ha sido el camino de la vida, ha sido el sentido de mi existencia. Encontré la forma de llegar a la naturaleza, reencontrarme conmigo y con la esencia del hombre. Tito Naroski ha sido el principal promotor de la observación de aves desde la década de 1970. Las famosas guías de identificación que hizo junto a Darío Isurieta abrieron las puertas de la actividad a miles de jóvenes en toda la región. Creo que cumplí con una misión. La primera es descubrir que esa maravilla existe. La segunda es comunicar que existe para que los demás puedan acceder. Eso ha sido mi misión de toda la vida, entregar al prójimo algo de lo que yo recibí gratuitamente. Al convertirse en observador de aves, Tito comenzó a transitar un camino que tuvo sus cultores ilustres. Aunque es más conocido por su obra literaria, Guillermo Enrique Jackson fue el que sentó las bases de la ornitología argentina. Nacido en el seno de una familia inglesa instalada en un campo del actual partido de Florencio Varela, Jackson fue cautivado por la naturaleza pampeana desde su niñez. Su obra se destacó dentro de la literatura de habla inglesa, pero especialmente como pilar de la literatura costumbrista argentina. Jackson escribe ficciones como La Tierra Purpúrea, las cuales intercala con obras naturalistas como El naturalista en el Plata
o descripciones etnográficas como Allá lejos y hace tiempo, un relato famoso en el que narra recuerdos de su infancia. Claro que su pasión naturalista fue volcada a la observación y el estudio de las aves. Sobre el hornero, Jackson escribe: "Es una especie perfectamente bien conocida en la Argentina, y cuando se la encuentra, es una gran favorita, debido a su familiaridad con el hombre, su voz fuerte, tintineante y animosa". El nido ya tiene nuevos habitantes. Los pichones nacieron hace unos días y son atendidos por ambos padres. El trabajo no tiene descanso. Los adultos alimentan a los pichones y limpian el nido. Además, lo cuidan de los intrusos que pueden ocuparlo. Hasta ahora, la pareja tiene éxito y sus pichones se ven muy saludables. Lo que hace de las aves un tipo extraordinario de animal es su capacidad para desplazarse en el aire. Para esto tuvieron que superar varios obstáculos. Las aves son animales livianos en relación a su tamaño. Otra condición para el vuelo es que sean aerodinámicas, y para esto reducen al mínimo su resistencia al aire. Por otro lado, las grandes plumas del ala y de la cola ofrecen una adecuada superficie de sustentación. Además, desarrollan una gran potencia en sus alas, tanto para sostenerse como para desplazarse en el aire. Pero toda esa libertad en el aire no las exime de necesitar un apoyo en tierra firme, al menos para construir un nido. Las aves nacen de huevos que deben ser incubados. Los nidos pueden ser muy variados, desde algunos altamente elaborados, como los del hornero, hasta otros muy simples, como los del pingüino, que apenas hace un hoyo en el piso. Entre ambos extremos hay muchas variantes, incluyendo los nidos colgantes de los boyeros. También son variadas las modalidades de incubación. En algunos casos, incuba solo la hembra, mientras el macho se encarga de atenderla, como lo hacen los churrinches. Los horneros, en cambio, se turnan entre hembra y macho para incubar. En algunas pocas especies, como las perdices y los ñandúes, solo los machos incuban los huevos de varias hembras. Incluso, después se encargan del cuidado de los pichones. Mucha de la información que circula sobre las aves se encuentra en la Biblioteca de Aves Argentinas. La identificación de la asociación con el hornero data de sus orígenes. Por un lado, la revista científica lleva el nombre de la especie. Por otro lado, es el ave representada en su logotipo. La asociación también participó del proceso que llevó a que el hornero sea declarado ave nacional en 1928. Se hizo una compulsa en los diarios de Argentina para ver qué opinaba la gente, y el hornero superó a otros candidatos como el cóndor, el tero, el chajá, que también tienen méritos para convertirse en aves emblemáticas. Pero el hornero tiene un rasgo que lo caracteriza por sobre todas las cosas: su nido extraordinario, tan sólido, tan seguro, tan perfecto. Los pichones ya están a punto de abandonar el nido. Ahora deben arrojarse al vacío sin experiencia previa. Es un salto a la dimensión del vuelo, al comienzo de una nueva vida.
Los horneros, como muchas especies de la región agropecuaria, están expuestos a la pérdida de su hábitat y a otras amenazas de la agricultura industrial. Pero no están en peligro de extinción. Otras especies no gozan de este privilegio. En la Argentina hay un centenar de especies de aves con algún tipo de amenaza. Algunas, como el macato oviano, se encuentran en peligro crítico de extinción. Aunque se realizan enormes esfuerzos para protegerlas, no tienen la supervivencia garantizada. Y esto es algo que Guillermo Enrique Jackson apenas llegó a imaginar. Guillermo Enrique Jackson y Tito Naroski están unidos por una visión de la naturaleza que descansa sobre la admiración de lo silvestre. Para Jackson, la vida en el campo no era la barbarie, sino una fuente de inspiración y conocimiento trascendente. Jackson pudo conocer al detalle la vida de las aves porque era un naturalista consumado, un hombre que disfrutaba de la naturaleza agreste. La visión de Tito Naroski sobre la naturaleza tiene muchos puntos en común con la de Jackson. Las aves forman una parte esencial de su vida y han sido un factor formativo en muchos aspectos. Yo sé que a través de ellos descubrí un mundo. Descubrí el mundo de la naturaleza y descubrí la felicidad de encontrarme en un medio natural sin trabas, sin preocupaciones, sin la carga que la sociedad impone a la convivencia. Pero me enseñaron mucho más. En las aves encontré al hombre desprovisto de ropaje, al hombre puro. Me enseñaron lo que es esencial en el hombre y lo que es aprendido. Me enseñaron a vivir en libertad. Creo que me enseñaron a vivir. La naturaleza de las aves es también la naturaleza de los seres humanos. Y todo aquello que afecte la vida de las aves podría afectar también a la sociedad. La desaparición de un ave es una pregunta abierta sobre el futuro de la humanidad, una humanidad que todavía no quiere escuchar las respuestas.